A menos de 24 horas de la posesión de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, se ultiman los detalles de este cambio de mando. Allí se encuentra Carlos Reyes. Carlos, usted nos tiene todos los detalles de lo que está pasando a esta hora, pero además el nombre de los nuevos ministros. José, pues a toda marcha avanzan los trabajos para tener todo listo para la hora cero, la toma de posesión de Gustavo Petro mañana a las 3 de la tarde. Pero mientras llega ese momento, el presidente electo anunció a través de su cuenta en Twitter quiénes serán los nuevos integrantes de su gabinete ministerial. Estamos hablando de Alfonso Prada, que estará en el Ministerio del Interior, de Gloria Inés Ramírez, que estará en el Ministerio del Trabajo, Irene Vélez, que estará en el Ministerio de Minas, y María Isabel Urrutia en el Ministerio del Deporte. Faltan por anunciar quiénes estarán en las carteras de Justicia, TIC, Ciencia, Transporte, Comercio y Vivienda. Veamos un poco más del perfil de los nuevos ministros. Cuatro nuevos ministros harán parte del gabinete presidencial de Gustavo Petro desde este 7 de agosto. Alfonso Prada, quien fue su mano derecha e incluso su voz desde abril de este año al convertirse en jefe de debate de campaña, hoy asume un nuevo reto, ser el próximo ministro del Interior. Esto después de haber escalado varios peldaños como concejal de Bogotá, representante a la Cámara, director del SENA y secretario general del gobierno Santos. No se trata ni siquiera de ir a la izquierda o a la derecha, sino dar un salto adelante. Mantener vivas, a pesar de las grietas, las relaciones políticas entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República será su papel principal. Quien también entra al gabinete es la ex senadora Gloria Inés Ramírez. Tendrá que homogeneizar su lucha por los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores del país, ahora como ministra de Trabajo. Su nombramiento ya genera debate al ser conocida como una histórica de la izquierda, con cierta inclinación por movimientos políticos como el chavismo. El Ministerio del Deporte estará en manos de una mujer que sin duda ha hecho historia, María Isabel Urrutia, la primera deportista en traer una medalla de oro a nuestro país. Que el deporte llegue hasta el último rincón. Dio un salto a la política para visibilizar esta lucha y jalonó proyectos de ley como el de otorgar pensiones a deportistas que logren distinciones en competiciones internacionales. Y al retirarse del Capitolio, intentó ser alcaldesa de Santiago de Cali en dos ocasiones. Otra mujer se suma a la lista. Irene Vélez tomará las riendas del Ministerio de Minas y Energía. Vélez es filósofa de la Universidad Nacional, con doctorado en Geografía Política, docente titular de la Universidad del Valle, investigadora, activista, dedicada al estudio de los temas ambientales y agrarios. Ha recorrido los paraísos naturales del país con mochila al hombro y libreta en mano. Lo que necesitamos es apoyo decidido para poder establecer, hacer un proceso de monitoreo y vigilancia ambiental más sofisticado. Tres de los nuevos ministros ya agradecieron el voto de confianza al presidente Gustavo Petro por medio de sus redes sociales y a partir de mañana deberán poner en el tablero sus fichas de juego. Trabajos a toda marcha, ensayos de audio, de imagen y también ensayos logísticos para lo que será mañana esta toma de posesión. En la Plaza de Bolívar estarán 15.000 invitados y 15.000 integrantes de la Fuerza Pública serán los encargados de velar por la seguridad y el cumplimiento de las medidas en esta zona, que comprenderán en el perímetro de la carrera 10 hasta la avenida Circunvalar y entre las calles 19 y la avenida Comuneros. Regirá la ley seca y además la prohibición de tránsito de motos y carros. Información desde la Plaza de Bolívar, los dejo con las imágenes de cómo avanzan los preparativos de la posesión presidencial.